Radio Cristo Rey, porque la radio evangeliza tus sentidos. Somos Radio Cristo Rey. Radio Cristo Rey. Desde calle Pedro Moreno, 312, Colonia Centro, en León, Guanajuato, México. Guanajuato, México. Radio Cristo Rey, transmitiendo a través de www.radiocristorey.org. Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318. Radio Cristo Rey, emisora oficial de la Arquidiócesis de León. Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. Quédate con nosotros. Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. Vida, Sacramentos y Sociedad. Iniciamos. Mucho gusto de saludarles a todos en nuestro programa Vida, Sacramentos y Sociedad. Aquí tenemos el gusto de tener, contar con la presencia del padre Sebastián Romero González, un amigo sacerdote que pues también lo hemos invitado para comentar, para ahondar un poquito más sobre estos asuntos tan importantes que estamos tratando acerca del bautismo o de los sacramentos, pero en especial ahora del bautismo. Y hasta ahora hemos estado tratando acerca del ministro, acerca de los que se van a bautizar, y nos ha faltado tratar acerca de los padrinos. De todas formas, ahorita quisiera yo que diéramos como o ahondáramos sobre algún punto más que nos haya faltado acerca de los problemas pastorales que se van presentando en relación con el bautismo. Bien, aquí doy la palabra al padre Sebastián. Él hace unos momentos me hablaba de los problemas, por ejemplo, acerca de las pláticas, que se va presentando problemas en ese sentido y algunas otras cosas. Padre Sebastián. Muy buenos días, padre Carlos, a todo el auditorio. Gracias por su invitación, me siento muy honrado con su invitación, gracias. Y pues bueno, unos momentitos aquí vamos a comentar acerca de los sacramentos. El bautismo, pues que es un sacramento instituido por el mismo Jesucristo. Sabemos que todos los sacramentos los instituyó Jesucristo, ¿verdad? Sí. Y este sacramento es que es para dar vida, para dar la vida, transmitir la vida. Ya el padre tal vez ha comentado sobre esto. Y pues el niño pequeñito, ¿verdad? Sí, no puede él por sí mismo manifestar lo que él, a lo que él se compromete, a lo que él va a hacer como cristiano. Entonces, para eso vienen los papás y vienen los padrinos, para que a nombre de él, ellos, ¿verdad?, reciban esa fe y se comprometan a transmitir esa fe. Entonces, pues el papel de los papás va a ser eso, educarlos en la fe, conducirlos en la fe, ser testigos para ese niño. Y junto con los papás, los padrinos van a ser como ayudantes, auxiliares, ¿verdad? ¿Para qué? Para la educación cristiana de esos niños. Entonces, ese es el sentido de los papás, los padrinos. Ahora sabemos bien, en la antigüedad, pues los que se bautizaban tenían una catequesis, se preparaban, por ejemplo, se preparaban durante la cuaresma para que en la noche de la vigilia pascual se bautizaran y ya iban bien catequizados. Los niños pequeñitos pues no se pueden catequizar, pero sí pueden catequizarse los papás y los padrinos. Por eso son muy importantes las pláticas. Lo ideal sería que pues se tuviera una catequesis muy amplia, ¿no? Tuviera hasta un mes de catequesis, pero pues no se puede. ¿Por qué? Por las situaciones prácticas pues de los papás, de los padrinos, por su trabajo, sus obligaciones. Entonces lo que se pide en la iglesia pues es un mínimo de unas pláticas, unas 5 pláticas de una hora, ¿verdad? Sí, que son muy importantes. ¿Para qué? Para nosotros introducirnos en ese sacramento que ellos van a recibir. No simplemente ver el bautismo como un acontecimiento social nada más, ¿verdad? No nada más para quedar como compadres, ya somos compadres y ya. ¿Y los compadres para qué? Pues no más para reunirnos para las fiestas, las pachangas y todo y ya. No, es para estar al pendiente de la educación cristiana del hijo, del ahijado,
Para eso son los padrinos, ¿verdad? ¿Sí? Por eso también los padrinos deben de ser personas que den testimonio también de cristianos, ¿sí? Que también vivan su fe como cristianos. Eso es lo que debemos de buscar en los padrinos, ¿sí? Entonces, eso es lo que podríamos ver, podríamos decir. Ahora pues el padre, sí, Carlos nos va. La elección por eso de un padrino, ¿verdad? No conviene que no sea cualquier persona o alguien que pues no vive una vida cristiana verdadera, pues ¿verdad? es lo que se da mucho. Por ejemplo, van mucho a las parroquias, cuando llegan a la notaría, que se les piden sus documentos, pues uno de los requisitos que pide es matrimonio cristiano, matrimonio por la iglesia de los padrinos. Inmediatamente, y si no están casados, ¿qué? ¿Verdad? Sí. Y si viven así, sí, nada más, ¿qué? ¿Y qué no puede? No se puede, ¿no? Y como que la gente piensa que es como un capricho de la iglesia, un capricho de los párrocos. Es que el padre no quiso que fueran. No es que el padre no quiera, sino que ellos mismos están poniendo un impedimento, ¿verdad? Vivir en gracia de Dios, ¿sí? Vivir verdaderamente con la bendición de Dios y dando verdaderamente testimonio de cristianos. Y eso es lo que, pues, es lo que se ve, que el bautismo simplemente va a ser un acontecimiento social, pero en tu vida cristiana, pues eso no importa, no. Simplemente venga, bautícemelo y listo, y ya. Pues no se trata de eso, se trata de, vas a bautizar a tu hijo, no va a recibir cualquier cosa, va a recibir la vida de la gracia. Entonces hay que estar uno también preparado para eso y dar testimonio también. Sí, por eso, en cuanto a eso que dice el padre, ¿verdad? Es decir, que si va a ser una vida verdaderamente cristiana, por eso sí tenemos que poner mucho cuidado en las cualidades y la vida cristiana del padrino o de los padrinos, ¿verdad? Y esto, como decía el padre Sebastián, no es un capricho de la iglesia, no es un capricho de los padres, sino es algo que se requiere, y es por el bien del niño, ¿verdad? Es por el bien del niño, como tenemos solo la costumbre de bautizar a los niños. Ya cuando se trata de personas adultas, bueno, pues ya ellos se hacen cargo de sí mismos, se les prepara, se les catequiza, y se hace lo mayor posible para que se preparen bien a recibir el bautismo. Pero cuando se trata de papás y padrinos, efectivamente, como dice el padre Sebastián, no debemos acentuar solamente el padrinazgo sobre el aspecto social, ¿verdad? Que pues va a ser mi compadre y entonces pues que sea una persona que yo estimo, que yo quiero, y aunque no viva bien, ¿verdad? Y aunque no tenga una vida cristiana verdadera, ¿no? Es ahí un poquito el acento que no se le da en la mayor parte de las personas, ¿verdad? Yo creo que es una cosa, ¿no, padre Sebastián? Que hace falta una pastoral de concientizar más a la gente de no conflictuarse con el padre o con el párroco de que porque no aceptaron a mis padrinos, ¿verdad? Sino que ya de antemano la gente ya sabe que los padrinos deben ser tales, y pues no elegir así cualquier persona, ¿verdad? Pues es lo que yo diría, que en ese sentido, si hablamos nosotros del código, efectivamente nos habla de la importancia de que cuando elijamos a los padrinos sean personas que verdaderamente vayan a dar testimonio. Aquí el problema también es, y esto no por echar a nadie, pero y luego los papás mismos no están casados. Entonces, a veces sabemos párrocos, pues que incluso sin que el obispado o el obispo lo imponga, pero también llegan a negarles el bautismo de sus hijos a los papás que no están casados. Ya la gente dice, ¿verdad? No, pero ¿qué culpa tiene el niño que los papás no estén casados como para negarle el bautismo al niño? Y efectivamente, no debería de ser así, ¿verdad? Simplemente, pues hay que bautizar al niño. Más que aquí el problema que comentábamos cuando en programas pasados y que hoy lo estamos aquí reiterando, es que si se va a bautizar a un niño, tenemos que garantizar que de veras se le va a educar, que de veras se le va a educar en la fe. Y ahí, cuando no estamos seguros de que se le vaya a educar en la fe, es por eso que se puede diferir el bautismo, se puede atrasar o esperar a que haya alguien que le eduque. Aquí decía, bueno, no por juzgar ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, cuando se trata de papás
que no están casados a la iglesia, ciertamente ha habido párrocos que les niegan el bautismo, ¿no? Lo cual no, probablemente no es, más bien no es correcto. Y sí hay que bautizar al niño aun cuando sus padres no estén casados a la iglesia. Pero sí es una llamada de atención que hace la iglesia a que los papás, si son los que van a estar más cercanos al niño, son todavía más que ni los padrinos, son quienes más obligados están a lo que estaba diciendo ahorita el padre Sebastián y que lo establece la iglesia, de que efectivamente hay que estar en gracia y procurar pues que ese matrimonio se arregle, ¿no? ¿Cómo ve padre Sebastián? Pues sí, padre, sí, porque creo que pues también los papás es muy importante que tengan la bendición de Dios, ¿verdad? Sí. Y pues es lo que se ven algunos fenómenos, yo veo algunos fenómenos. ¿Por qué sí al bautismo si acudimos a traerlo a bautizar, que me lo bauticen? Pero ¿por qué no nos queremos casar? ¿Por qué no nos acercamos a la iglesia también para pues sí, casarnos, para también nuestro matrimonio? Como que se nos hace más fácil, bueno, lo venimos a bautizar, pero ¿por qué no se casan? Los dos son sacramentos, ¿verdad? Los dos son encuentros con Dios, con su gracia. Entonces yo pienso que sí, hay que vivir dando testimonio, pero digo, creo que esto ya sería tal vez cuestión de otros temas, ¿verdad? Pero como que se ve hoy eso, el miedo al compromiso, o no querer comprometerse, porque muchas veces muchos papás que no se casan, eso dicen, pues es que quiero ver, a ver si nos podemos acomodar, a ver si podemos, ¿verdad? Es que no se trata, bueno, entonces, ¿no están seguros de su amor? ¿Verdad? ¿No quieren los dos tomar un compromiso? Entonces nomás, pues ahí sí nos acomodamos, ahí sí nos llevamos bien, ahí si no, pues ahí le dejamos. Pero sí, el chiste es que pues así se la viven, así se la pasan, y entonces pues hay que verdaderamente ser conscientes de nuestra fe y llevarla, pues. Sí, sí, es, de esto se trata. Qué bueno que estamos tratando este punto, ¿verdad? Hermanos, amigos, porque realmente son cosas que ya en la vida, como dice nuestro programa, vida, sacramentos y sociedad, ¿verdad? O sea, ya en la vida práctica, ¿qué tanto de veras llevamos una vida cristiana, ¿no? La fuerza de la costumbre lleva a los papás pues a buscar el bautismo para sus hijos. Y yo diría, pues qué bueno que se sigue buscando el bautismo. Lo malo es cuando de veras ni casados ni interesados en bautizar a sus hijos, ¿no? Pero sí, el llamado que aquí, de un momento dado, el mismo tema nos ha llevado es, de veras, que si vamos a llevar a bautizar a los niños, qué importante es que no solamente los padrinos estén casados, si van a ser pareja, sino incluso los mismos papás dar testimonio, porque son los que van a estar más cerca del niño, asegurando, se supone, la educación cristiana del niño, ¿verdad? Y ahí la carencia grave que se tiene cuando no están interesados en casarse. Dice el padre Sebastián, muy bien, antes que nada nos interesamos en la vida del niño, su vida de gracia, qué bueno, ¿verdad? Pero nuestra vida de gracia de nosotros, de los que somos los papás, de los que estamos, vamos a estar más cerca de este niño, ¿no? O sea, lo que se llama, pues, es dar verdadero testimonio de un hogar cristiano. ¿Dónde va el niño a ser arropado? ¿Dónde va a ser recibido? ¿Dónde va a empezar a vivir los primeros pasos de su vida cristiana? En un hogar donde existe la gracia, donde hay cercanía con Cristo, donde la gente está cerca de Dios, ¿no? Ahora bien, aquí, ahorita que decía el padre Sebastián, me acordaba yo de diferencias. A veces habrá personas que viven así en unión libre o están casados al civil y de veras no se han animado a casarse. Hay otros casos en los que no se han casado, pero porque son unión, divorciados, vueltos a casar, o separados de una pareja que estaban casados a la iglesia, y separados se vuelven a reunir con otra persona. Vamos a un corte, regresamos para tratar este asunto. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Si corremos por la vida, ¿por qué no correr una cuadra? Saltar murales, volarse la barda y mover los pies, chutar y bailar, luchar por ser los mejores y levantar la copa.
Esto es Dos en el Área. Escúchanos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde, solo aquí por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Mira cómo se aman. Así como los primeros cristianos, que se diga eso de nosotros. Conoce más sobre la vocación a la vida consagrada y sobre todas las congregaciones religiosas que hay en nuestra arquidiócesis de León. ¿Sabes qué son los votos religiosos y la vida en comunidad? Entérate aquí qué son y cómo se viven en nuestro programa Koinonía. Síguenos todos los lunes en punto de la 1 de la tarde, aquí por Radio Cristo Rey, porque la radio evangeliza tus sentidos. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Regresamos. Estábamos, pues, ¿verdad?, sobre esa diferencia entre aquellos que son papás que, bueno, no han fraguado, no han concretado una decisión para casarse, y aquellos papás que, queriéndose casar, no pueden, pues, porque están en una situación de que, como es otra unión la que tuvieron, la misma iglesia no les permite casarse, pues porque hay otra unión, ¿verdad? Entonces ahí, ciertamente, estas personas que son papás ya de un niño y que lo van a bautizar, ellos con todo su corazón quisieran estar casados, pero no pueden estar casados, ¿verdad? Entonces son a veces las diferencias que el Papa Francisco, en su documento Amoris Laetitiae, él hacía, apuntaba, diferencia entre personas que desean mucho estar casados, pero no pueden por su misma situación, ¿verdad? Y aquellos que, debiendo casarse y pudiendo, y nada se los impide, no lo han decidido. Y ahí, por eso, en el plano de papás, pues es nada más un comentario que quiero hacer, ¿verdad? Porque sí es una diferencia, de tal manera que yo creo que el llamado más acuciante, más insistente, que ahorita el padre Sebastián nos comentaba, por parte de la iglesia, es cuando se trata de veras de dar testimonio de vida cristiana, ¿verdad? ¿Cómo llevo yo a querer bautizar a mi niño y cómo no tengo yo ese ánimo de ya arreglar mi vida, arreglar nuestro matrimonio? Eso es un poco lo que yo creo que sí hace falta comentar, porque da para esa costumbre, ¿no?, que no solamente un niño, sino se engendra otro y otro y otros, y se quieren bautizar a todos, pero esa pareja no ha querido casarse, ¿verdad? Entonces ahí son de esas carencias en relación al verdadero testimonio que deberíamos de tener cuando se trata de querer bautizar, ¿no? Bien, de todas maneras, estos puntos pues son siempre de discusión a nivel de nuestra iglesia, que es bueno que los vayamos corrigiendo, vayamos luchando, porque entre nuestros comentarios y entre nuestra relación con las demás personas, cuando se trata de elegir o de buscar un bautismo, siempre nos preguntemos qué tanto estamos viviendo una vida cristiana, porque realmente ese niño bautizado va a ser una gran bendición para la familia, ¿verdad? ¿Cómo lo va a recibir esta familia? ¿En gracia o en pecado, verdad? ¿Cómo lo va a recibir esta familia, este niño, no? Bien, entonces esto creo que es el comentario. No sé, el padre Sebastián, si quiere comentarnos también algo acerca de los padrinos, porque fíjense, sí, los padrinos, pues es muy importante, pero hoy en día tenemos muchos problemas a veces, tanto en relación a que no están casados, como también a veces padrinos que efectivamente se ve claramente que no llevan una vida verdaderamente cristiana, ¿verdad? ¿Cómo es importante saber elegir entre esas personas? Y cómo, pues, a veces hay un conflicto con los párrocos en este sentido, ¿no? No sé si el padre Sebastián ahí... Pues, sí es importante esto. Precisamente, como cristianos, tenemos que darnos cuenta de esto, ¿verdad? ¿Sí? De verdad, vivo mi fe cristiana. Porque, sí... Hay muchos esposos cristianos o cristianos que viven su fe, pero la gran mayoría no. La gran mayoría no nos acercamos ni a la Santa Misa, mucho menos nos acercamos a confesarnos, nos acercamos a Dios. Entonces, pues tal vez nomás nos acercamos para el sacramento, ¿verdad?
y a veces como que vivimos así como ajenos al sacramento, no, no sabemos ni qué, ¿verdad? ¿Sí? Entonces como que nomás es por, o por cumplir, o porque pues mis papás o mis suegros me dijeron que ya bautice ese niño, o que ya, y pues a ver, ¿qué hago? A ver, y los padrinos, pues a ver, ¿de dónde lo saco? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces creo que esto debe tener una preparación muy bien, una preparación tanto remota, ser un buen cristiano, ¿verdad? Y ya una preparación próxima, ya vamos a preparar el sacramento, bien, no nomás lo externo, no nomás la fiesta, ¿eh? Que a ver que quién me va a ayudar con el pastel, a ver quién me ayuda con el vino, a ver quién me ayuda con la carne, con la comida, que no, eso no, o sea, una preparación espiritual interna, ¿verdad? Y eso es lo que, pues, como que ahí está un poquito nuestra falla de como cristianos, ¿no? Entonces creo que sí, pues debemos ser conscientes de vivir nuestra fe. Y si la vivimos realmente, no vamos a tener conflictos con los párrocos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llevamos nuestra vida cristiana, ¿verdad? Sí, dando un buen testimonio. Entonces, que el párroco pide esto, ah, aquí está, ¿verdad? No, pues ahora van a hacer sus pláticas, ah, vamos a hacerlas, ¿verdad? Sí, ahora esto, ¿verdad? Pero cuando no, pero es que esto, no, pero es que el otro, no, pero es que... Y al final, no, pues en la iglesia no me quisieron bautizar a mi niño, no, que quién sabe, nos regañaron, nos dijeron esto, nos dijeron lo otro. Entonces, por eso, pues es lo que hay que ver, ¿verdad? También sí, ¿sí? ¿Verdad? Sí, continúa. Entonces, es lo que hay que ver y también, pues ya está dando mucho eso también, ¿verdad? No sé, pero en algunos lugares, pues que también está, oye, que sí... Que si pueden ser dos mujeres los padres, que si pueden hacer, quién sea, o sea, como que siempre están buscando cosas que no, ¿verdad? Sí. Entonces, pues así dice el código, ¿no? Téngase un padrino o una madrina, o uno y una, ¿verdad? Pero siempre andamos queriendo, ¿verdad? Entonces, es importante tener el padrino, tener la madrina, así como se tiene papá, se tiene mamá, ¿verdad? Pero pues siempre andamos buscando esa situación. No, pues que sí, es que quieren ser dos mujeres, o sea, tres mujeres, o sea, entonces es lo que las cosas pues deben de ser, ¿verdad? Porque el niño necesita de la figura paterna y de la figura materna también, ¿verdad? Sí, en su educación. Sí, es cierto, dice muy bien el padre Sebastián. El ideal es que los padrinos sean a la vez como papás, ¿verdad? O sea, si papás son papá y mamá, entonces también padrino y madrina. Y máxime si se va a tratar de una pareja de casados, pues entonces, o que son pareja conyugal, pues que estén casados a la iglesia, ¿no? Es el ideal que se busca. Por lo tanto, hablamos entonces de una cercanía con el ahijado de tipo psicológico, humano, afectivo, ¿verdad? De manera que efectivamente, así como siente el amor de un padre y el amor de una madre, siente la atención el ahijado de un padrino y de una madrina, ¿no? Ya cuando se buscan otras cosas, ¿verdad? Pues sí, bien dice el padre Sebastián, o sea, se busca una cosa, se busca la otra, y ahorita enseguida comentaremos un poquito más sobre esto. La iglesia sí permite que sea eso. Pero Jesús en el Evangelio igual también a veces así respondía, ¿verdad? En realidad la ley lo que busca es esto, lo que busca es esto. Aunque hay excepciones por la misma situación social que vivimos, ¿verdad? Por ejemplo, yo por lo que estamos comentando, pues a veces no hay padrinos porque no están casados. Y entonces esa pareja que no están casados, todos sus amigos y todos sus parientes tampoco están casados. Entonces, ¿a quién se lo vas a entregar como padrino? ¿A una persona desconocida? Y entonces ahí, bueno, sí será un buen católico, sí será un buen cristiano, pero no hay una relación afectiva cercana como para seguirse relacionando con ese padrino, ¿no? Entonces, esa es la gran carencia de nuestros tiempos, que poca gente ya se está casando, poca gente se está casando. Y en una familia, entre primos, parientes, hermanos, la mayoría están sin casar, ¿verdad? O están divorciados o separados, y si le recontamos, pues a lo mejor ninguno puede ser padrino. Entonces sí batallan a veces, esos papás que tampoco están casados, batallan mucho por conseguir algunos padrinos que tengan estado de gracia, ¿no? Por eso el código nos señala que sí, o un padrino o una madrina. Si es niño, pues entonces un padrino.
si es una niña, una madrina. Y ahí, con eso bastaría, de acuerdo como una excepción, que aunque la costumbre sería que fueran, y qué bueno que fueran, un matrimonio para que sea padrino y madrina, sin embargo el código se fija mucho en la tradición antigua de que a los adultos, si era un hombre, se le daba un padrino. O sea, porque ya como ya era un adulto, entonces la figura paterna y materna ya no era tan importante, sino era la figura de un hermano, digamos, cercano, que me va a ayudar. Y si soy hombre, entonces es un hombre el que me va a ayudar, ¿no? Alguien cercano a mí, que con su ejemplo varonil me va a ayudar. Si es mujer, también entonces su madrina, con su ejemplo femenil de una mujer que ha vivido su vida cristiana, ¿no? Entonces ahí, esa era la importancia, y por eso se habla o un padrino o una madrina. Y se le da o un padrino y una madrina, dice la interjección es y un padrino y una madrina, ¿verdad? Y ahí entonces eso es lo que la iglesia señala. ¿Qué pasa cuando a veces no se pueden tener padrinos? Dice el código, bueno, pues entonces el sacerdote elegirá algún padrino para darle un padrino o una madrina a esta persona. Y se avisa con tiempo, pues es que no tenemos padrinos, entonces ya el sacerdote elegirá alguno, más o menos, que pueda fungir como padrino entre los catequistas o entre otras personas más o menos cercanas a esta pareja, elegirá a ese padrino o a esa madrina. Pero es conveniente siempre tener un padrino o una madrina. En casos excepcionales, pues simplemente no se tendrán padrinos. A veces, cuando las circunstancias no se prestan, no es posible, pues el código tampoco pone bajo la validez del bautismo, que haya un padrino o una madrina. Si en una ocasión no será posible, ni los párrocos ni nadie podemos oponernos a que ese niño que va a ser bautizado no tenga un padrino o una madrina. Los papás, en todo caso, sí, la iglesia lo que asegura y quiere asegurar la iglesia, y esto lo hemos dicho ahorita mucho, es que se asegure la educación cristiana de aquel bautizando, ¿verdad? Eso sí es lo más importante. Es así que para esa educación cristiana no va a haber las personas que se requieren, y ahí está el problema, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se trata de, a veces, es lo que les comentaba la vez pasada, ¿no? La abuelita cuya hija ya se hizo protestante junto con su marido, pero esa abuelita quiere que la nieta sea bautizada e insiste, pero luego estos papás no la van a educar cristianamente, católicamente hablando, no la van a educar, se la van a llevar a sus sesiones cristianas o a sus sesiones, pues, de su iglesia. Y ahí es donde decíamos, pues hay que diferirlo. Pero al fin le decíamos, sin embargo, si se trata de peligro de muerte, aún sin el consentimiento de los papás, se puede bautizar ese niño, ¿verdad? Bien, entonces, vean, hermanos, la importancia que tiene, ¿no? Yo, a lo que me ha gustado ahorita de la participación del padre Sebastián, pues es la insistencia en esa vida cristiana que todos debemos tener, ¿verdad? Cuando hablamos de bautismo, hay que evitar lo más que se pueda ese tinte meramente social, ¿verdad? De compromiso, de tener compadres y de utilizar un sacramento tan importante solamente para tener compadres, ¿no? Yo creo que los compadrazgos de tipo social, bueno, unen familias, relacionan a las gentes, pero no es realmente lo más importante. Si lo que nos debe de unir realmente en un evento, una celebración tan importante como el bautismo, pues es la vida cristiana. Es en lo que debemos de fijarnos muy bien, ¿verdad, padre Sebastián? Pues sí, muy bien. Creo que sí, todo esto es mucho muy muy importante, ¿verdad? Porque no nomás verlo así como en el aspecto nomás burocrático, ¿no? Debes de tener esto, debes de tener otro. O sea, creo que como Cristo nuestro Señor dice, ¿verdad? Sí, nosotros no somos para la ley, no estamos nomás para cumplir una ley, sino la ley es al servicio de la persona humana. Dice Jesús, el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Entonces, estos requisitos que se ponen van encaminados al bien de la persona, sobre todo a su bien espiritual, a su bien cristiano, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de eso se trata, ¿verdad? ¿Sí? Y de verdad, pues ver el bautismo como ese encuentro con el Señor. Y pues sí, aquí hay algunos fenómenos. Por ejemplo, hay muchos
muchos papás que pues también ya no bautizan a sus hijos, ahí van creciendo así nada más, ¿verdad? Sí. Y después pues para los trámites tanto de la iglesia como pues no se tienen, ¿verdad? Sí, muy importante lo que dice Padre Sebastián, ¿verdad? Es una situación difícil esto de que ya no quieren bautizar, ¿verdad? Sí, no quieren bautizar. Si bien decíamos, pues qué bueno que existe la costumbre de bautizar, de buscar, y aunque se vea como trabas estas cosas que estamos comentando, pero más que nada es por el espíritu de la ley de que busquemos una verdadera vida cristiana, ¿no? Que bauticemos muy conscientemente a los niños, ¿no? Y lo otro es eso, cómo el fenómeno se va dando al contrario, que ya también la gente ya no quiere bautizar, ¿no? Bien, pues vamos a un corte. Quiero agradecer al Padre Sebastián que ha estado en nuestro programa. Él ahorita tiene que retirarse. Muchas gracias, Padre Sebastián. Pues gracias a usted, Padre Carlos, por sus enseñanzas. Muchas gracias. Gracias, con permiso. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Tú no eliges a tu familia. Ellos son un regalo de Dios para ti, como tú lo eres para ellos. Porque la familia es muy importante. Queremos dedicarle un espacio para conocer más sobre ella. Cómo afrontar los problemas, buscar la unión y solucionar las dificultades. Este es tu programa Nuestro Espacio Familiar, conducido por el Padre José Refugio Ávila. No te lo pierdas todos los martes a las 12 del mediodía. Solo aquí por Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Radio Cristo Rey presenta Píldoras de la Iglesia. El vicario general es un sacerdote nombrado por el señor obispo para ayudarlo en sus tareas pastorales. El vicario general es también ordinario dentro de la diócesis. Ordinario quiere decir que tiene por derecho canónico las potestades del obispo, menos, claro, pues ordenar sacerdotes y dar delegaciones a otros sacerdotes para confirmaciones, tareas propias del obispo. Pero sobre todo, miren, aquí en la diócesis de León, la función del vicario general es ayudar al señor arzobispo, que tiene una agenda muy apretada en sus tareas, tanto aquí en la curia como en las diferentes zonas pastorales, auxiliando a las diferentes parroquias. Y además del vicario general, era que es ordinario en toda la diócesis, aquí en la diócesis, arquidiócesis, tenemos 6 zonas pastorales y el señor arzobispo ha nombrado un vicario episcopal para cada una de las 6 zonas pastorales. Y el vicario episcopal también es ordinario en su zona episcopal. Cuando el vicario general está impedido o el vicario episcopal está impedido o ausente por algunos motivos, pues el señor arzobispo puede nombrar otro vicario general o otro vicario episcopal. Todos son nombrados para un tiempo determinado, no es una función, un cargo vitalicio, es para un tiempo determinado, que el momento que el señor arzobispo lo decida, lo juzgue conveniente, puede nombrar otro vicario general, otro vicario episcopal. La función, digo, es en lo fundamental que auxiliemos, dada la gran magnitud ya de la arquidiócesis, la gran demanda de atención pastoral por parte de los fieles, que lo auxiliemos en sus tareas pastorales para ser presente al obispo. Siempre nosotros estamos, el vicario general y el vicario episcopal, yendo en representación del señor arzobispo en esas tareas que él no ha podido hacer, haciéndoles muy claramente a los fieles tomar conciencia de que por petición del señor arzobispo venimos a ayudarlos en sus necesidades pastorales, en, dijéramos, el fortalecimiento de su fe y de su esperanza, en el acompañamiento que como pastores debemos estar siempre cercanos a las ovejas. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Regresamos. Estamos muy agradecidos con el Padre Sebastián que nos acompañó. Quiero comentar algunos otros asuntos con ustedes respecto a los padrinos.
El código nos señala a nosotros que el padrino debe ser haber cumplido ya 16 años. Requisitos para ser padrino, haber cumplido ya 16 años. Otra cosa es también que sea una persona que tenga una iniciación cristiana suficiente, completa. Ya comentábamos ahorita algo con el padre Sebastián, referente a vivir una vida cristiana. Pero sí es un requisito importante, es que la persona que va a bautizar sea bautizado, sea confirmado y haya recibido ya la primera comunión. Si una persona no ha sido confirmado, no podría ser padrino, si tampoco ha recibido la primera comunión. Quiere decir entonces que el código nos señala que la persona ya tenga una iniciación cristiana completa. Como comentábamos hace unos momentos, y esto significa entonces que ya vive una vida cristiana plena, de manera que trata de vivir, dar testimonio, puesto que ha recibido la confirmación, y a la vez tiene una constante unión con Cristo. Se relaciona con Cristo, va a la Santa Misa, se confiesa seguido, trata de vivir una vida cristiana, ¿verdad? Entonces, una iniciación cristiana que no sería solamente haber sido bautizado, confirmado y hecho la primera comunión, sino aún vivir también una vida congruente. ¿Sí? Como requisito, claro, pues alguien diría, pues basta con que tenga ya los tres sacramentos, pero no basta con eso, dice el código, que también lleve una vida congruente con esos sacramentos. ¿Qué es ser bautizado? Pues vivir como hijo de Dios, rechazando el pecado, etc. Miembro de la iglesia. ¿Qué es ser confirmado? Quiere decir dar testimonio, estar adheridos a Cristo, no avergonzarse de Cristo en medio de la situación que vivimos social, ¿verdad? Y recibir la primera comunión, haber recibido la primera comunión, significa estar unidos constantemente con Cristo, llevar una amistad con Cristo, alimentarse de Cristo y estar tratando, procurando ser semejante a Él en una vida verdaderamente evangélica de discípulo en medio del mundo. Entonces, hermanos, pues no sería fácil, de acuerdo a lo que nos señala la Iglesia, no sería fácil ser padrino. Pero esto, veámoslo como comentábamos hace unos momentos, veámoslo no como un mero requisito, como trabas que pone la Iglesia. Si estamos bien con la ley de Dios y con la ley de la Iglesia, en el fondo de la ley de la Iglesia es buscar que verdaderamente la vida cristiana llegue a ser excelente. De los niños lleguen de veras a ser buenos y verdaderos cristianos. Y eso muy bien se puede asegurar cuando no solamente los padrinos, sino aún los papás, tratamos y tratan de vivir con una vida cristiana. A propósito de esto, entonces, por eso es importante lo que comentamos acerca de quiénes pueden ser padrinos, ya en las circunstancias y en las cosas que se nos van presentando. Por ejemplo, los novios, vamos, no sería muy grave, pero ¿pueden ser padrinos los novios? Y a veces preguntan, los novios que llevan, a veces meses de novios o un año de novios, sin embargo, no han hablado de matrimonio todavía, no han pensado comprometerse todavía. Hay simpatía, se quieren y la familia los acepta. Y de pronto la mamá elige a este muchacho que es novio de su hermana porque le cae muy bien. Pero no es conveniente que sean padrinos estos novios, aunque vivan una vida congruente y aunque sean muy buenos muchachos. Ahí ni el código lo señala que esté prohibido, pero no conviene que sean padrinos porque no está asegurado su unión conyugal, ¿verdad? De manera que puede suceder que aquel muchacho que tenía muy buena simpatía sí fue padrino, pero luego se separa de esta muchacha. Ya no llegan a casarse. Y ahí este muchacho pues sí es padrino, pero ya nunca más va a volver a ver probablemente a su ahijado porque ya no es novio de aquella muchacha. Y luego aquel con el que se case va a tener problemas esta muchacha. ¿Por qué? Porque
el que fue padrino va a seguir visitando y va a haber relación con aquel niño, ¿no? Ven, o sea, hay un poco de problemas que pueden suscitarse cuando se trata de novios. Cuando a veces los párrocos sí los aceptan como padrinos, cuando ya están todo listo, cuando la boda ya es dentro de un mes, ya está fechada la boda, ya está todo listo. Hay un compromiso, hay una presentación a la iglesia, todo ya está comprometido. Entonces es cuando probablemente sí se les permite ser padrinos, ¿verdad? Bien, eso en cuanto a los novios. También tenemos a veces cuando porque como comentaba el padre, acerca de dos hermanos o dos hermanas, igual el código no pone un óbice o una prohibición de que tengan que ser siempre y exactamente pareja casada. Pueden ser también solteros, ¿verdad? Solteros. Y como decíamos, conviene que sea un hombre y una mujer. Si es soltero, el padrino y la hermana, que es también soltera, que no están casados por ningún lado ni nada, también podrían ser padrinos. Un hombre y una mujer, que son los tíos del niño que se va a bautizar. O el hijo y la abuelita, ¿verdad? Entonces ahí pueden ser también padrinos, repitiendo, aunque no sean pareja de casados, pero sí que estén viviendo una vida congruente. Lo que siempre se reprueba es que, y es exactamente lo mismo, que se quiere elegir a esta muchacha que sea madrina soltera y este muchacho que también es hermano de ella, pero él vive en Amaciato con otra persona, ¿no? Entonces, ahí muchas veces sucede, bueno, puede suceder que mintamos o se mienta al párroco de que va a ser padrino, madrina, esta muchacha soltera, y él se calla o se dice que no está casado, y realmente no está casado porque no está casado el civil, pero vive en unión libre, ¿verdad? Entonces son ese tipo de cosas que no hay que hacer con la iglesia, no hay que engañar, ¿verdad? Sí, de tal manera que cuando alguien de veras vive en unión libre y quiere ser padrino, ya sabemos pues que no pueden ser padrinos, ¿verdad? Bien, hay otras cuando son amigos, dos personas que son amigos de la pareja, de los papás, que piden por un lado a un amigo y otra amiga, no repugna tanto que sea, aunque no sean pareja, aunque no estén casados, pero son amigos por un lado y por otro, igual también pueden ser padrinos. Aquí lo que debe asegurarse es que siga habiendo contacto afectivo y cercano con aquella persona, ¿verdad? Igual, si esta persona va a ser padrino, pero no va a ser madrina la esposa legítima, nada más quiere que sea padrino esta persona, el esposo de esta persona, nada más él va a ser el padrino. No hay problema, como dice el código, un padrino o una madrina, ¿verdad? Y no es porque se rechace a la esposa de él, pero se quiere que nada más sea él el padrino. Está bien, no hay problema que sea así, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante señalar para nuestro programa es el parentesco espiritual que surge con el padrinazgo, ¿verdad? Es decir, el parentesco espiritual. El padrino o la madrina o los dos juntos van a ser padres espirituales del ahijado. Y esto implica para nosotros entonces la gran importancia que tiene esa vida cristiana en relación con el niño. Vamos a comentar enseguida acerca de este asunto. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Hacemos una pausa y continuamos con más de Semanario Gaudium. Nuestro trabajo es formar e informar. Nunca queremos estar a tu lado, porque no todo son malas noticias. Busca ahora tu Semanario Gaudium en tu puesto de revistas más cercano. Pídelo cada semana a tu voceador. No
olvides que puedes adquirir tu periódico Gaudium en línea desde la página oficial gaudium.codifacleon.org. Semanario Gaudium. Nuestro trabajo es formar e informar. La novela. Son letras al viento. Y ya sabes que puedes jugar todo lo que... El cuento. Son letras al viento. En ese momento, el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama. La ciencia. Son letras al viento. La poesía. Son letras al viento. No escucho mi voz. Solo un eco en el horizonte. Son letras al viento que alcanzamos para ti y te las mostramos de las manos de sus autores, de las editoriales y de los propios lectores. Todos los sábados a la 1:00 p.m. Claro, por Radio Cristo Rey. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Regresamos. Decía yo y comentaba acerca del parentesco espiritual que se tiene cuando se es padrino. Y por eso esto es una responsabilidad importante comentar. Cómo cuando voy a ser padrino yo, voy a tener un parentesco espiritual con mi ahijado, de manera que si él hoy es bautizado y se le quita el pecado original, es hecho hijo de Dios y es una criatura nueva, santa, en la presencia de Dios, cuán importante es que yo, precisamente a propósito de todo lo que hemos comentado, cuán importante es que yo esté en esa gracia, esté en esa misma sintonía. Si voy a ser padrino y voy a ser padre espiritual, ¿cómo nuestras almas en cierta manera van a quedar unidas? Mi alma y el alma de mi ahijado, voy a tener yo un parentesco espiritual. Sus padres, su parentesco es sanguíneo o en cuanto legal es el padre o la madre de aquel niño. Pero yo voy a ser padrino y entonces mi cercanía hacia mi ahijado es una cercanía espiritual de dos almas que Dios une en un parentesco de padrinazgo. De manera que por eso mi ejemplo, mi cercanía hacia mi ahijado le va a influir mi oración. Por eso mi testimonio es importante. Influyo tanto en mi ahijado con mi oración y con mi testimonio y mi ejemplo, que efectivamente tendrá un gran fruto espiritual para su vida. Ya sabemos, ¿no?, que las personas cuando crecen a lo mejor se alejan de Dios y por más que el padrino anda buscando la forma o sus padres de volverlo, de acercarlo a Dios, no quiere. Sí, son casos extraordinarios, pero en realidad cuando los niños crecen sanos, cerca de sus padres y educados por sus padres, nunca hay que descartar, ni mucho menos hacer menos, que el ejemplo que le está dando ese padrino, la oración que hace ese padrino por su ahijado, está influyendo en el alma de aquel niño. De tal manera que por eso ese parentesco, esa unión espiritual, cuando no se está en gracia, pues es un parentesco que está reclamando. Hay un reclamo, ¿verdad? Hay un reclamo espiritual profundo. El alma del niño de alguna manera estará reclamando, ¿y mi padrino? ¿En qué anda? ¿Cómo está? ¿Está en gracia o no está en gracia? ¿Mi padrino o mi madrina están cerca de mí o no están cerca de mí en unión con Dios? ¿Andan lejos de Dios? Ven, hermanos, esto es algo serio, es algo importante. Por eso la importancia de llevar una vida congruente respecto a este ahijado que voy a adquirir con mi padrinazgo, ¿verdad? Y por eso se excluye o como parte de los requisitos, se pone como requisito que la persona esté llevando una vida congruente, porque se da una relación profunda, muy seria, entre el padrino o la madrina y el ahijado o la ahijada, ¿verdad? Y ahí por eso tener mucho cuidado cuando nos invitan de padrinos. Podría incluso negarse uno. A veces dicen, no, pero es que no te puedes negar.
pero hay veces que puede uno negarse, más que por rechazo, a, no lo sé, por la cuestión de este compadre, no me gustaría ser compadre de él, más bien quisiera estar mejor preparado, quisiera llevar una vida cristiana mejor, y por eso quizá no aceptaría ser padrino, por el compromiso serio que va a haber entre este ahijado mío y yo, o yo y mi ahijado, ¿verdad? Esto lo digo pues en relación también a los papás. También hay un San Pío de Pietrelcina, en su biografía o en sus recuerdos de su infancia, él decía eso, que cómo sufrió su alma cuando le retardaron el bautismo. Cuando le retardaron el bautismo y estuvo él viviendo, por decir, horas, minutos, ya nacido, sin ser bautizado, viviendo en el pecado. Y él expresa, esa carencia del bautismo, ese no estar bautizado, cómo sufrió su alma, ¿no? Algo podemos decir nosotros, cómo sufre probablemente el alma de un niño cuando sus padres no están en gracia. Cuando aquellos que están, deberían estar cerca de él y unidos a él en una cosa tan grande como es el ser bautizado, como cuando están viviendo en pecado, no solamente el padrino o la madrina, sino los mismos papás, ¿verdad? El alma del niño sufre porque ese parentesco de aquellos con quienes, de aquellos que deberían de estar unidos a él, es un parentesco que de pronto no está, no tiene la eficacia, no tiene la cercanía verdadera espiritual. Los papás por vivir en pecado, los padrinos o el padrino, que igual tampoco se interesa en ese sentido, ¿verdad? Bien, hermanos, entonces esto son cosas espirituales muy profundas que nos reclaman y nos llaman a tomar muy en serio los resultados y los frutos y el compromiso tan profundo que tienen el recibir los sacramentos y la preparación hacia ellos. Bien, entonces, por eso hemos insistido en este programa sobre la idoneidad de los padrinos y, ¿por qué no?, también la idoneidad de los papás, que en tiempos actuales deberíamos y deberían preocuparse mucho los papás, que al tener a sus hijos, preocuparse porque esa vida cristiana que ellos quisieran transmitir a sus hijos, pues verdaderamente sea una vida cristiana desde su ejemplo, desde su congruencia como cristianos, ¿verdad? Finalmente quiero concluir este asunto, aparte del requisito de ya haber cumplido los 16 años, también se requiere que los padrinos no sean los papás, o sea, si solamente hay papás, pero no hay padrinos, entonces, pues, en otras palabras, los papás no pueden ser padrinos, ¿verdad? Los papás no pueden ser padrinos. Tienen que ser personas distintas de los padres. Y pues eso que les decía, que sea católico, que sea bautizado, confirmado y ha hecho la primera comunión. ¿Qué pasa si no es católico el que quiere ser padrino o el que se está eligiendo como padrino? Porque es una persona congruente, porque es una persona buena, que lleva bien una vida cristiana y da un buen ejemplo, ¿no? Esta persona que no es católico, no será padrino, no puede ser padrino. A lo único que le podemos admitir es a que sea testigo del bautismo. Y así se presenta esta persona que no es católico y no es padrino, pero va a ser testigo y se le anota como testigo del bautismo. Nada más, es lo que yo quería también apuntar sobre lo que nos señala el código, nuestro código de derecho canónico. A todos muchas gracias, amigos, hermanos, por su atención en este su programa y esperamos haya sido de su agrado. Hasta la próxima. Aquí termina este tu programa, Vida, Sacramentos y Sociedad. Te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorrey.org. Hasta la próxima.